Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy vamos a hablar de las infidelidades de Vicuña parte 3, porque si pensaba que solo había dos partes, están muy equivocados. De nuevo, No de no. nuevo, decía. Hurgando por ahí he encontrado las infidelidades o supuestas infidelidades de Vicuña a la China Suárez. Nacho, agárrate los pantalones. Recordemos que esta relación empezó un poco turbia. Estaba la productora, estaba Benjamín, estaba yo, recostada con una manta amarilla que me traje de Nepal. Me terminaba de comer una palta y se me... No podía salir todo bien en su transcurso por la pareja con la China Suárez, porque recordemos que ellos terminaron hace poco. Vamos a recordar un poquito qué es lo que se dijo en el momento en que estaba con la China Suárez. 2000 años más tarde. Una de las personas con las cuales se relacionó a Benjamín Vicuña en este momento, por el año 2017, fue con Romina Malaspina. Es unos chats comprometedores. En Vicuña, que no sabemos qué 3 de relación enero de tienen. ¿Qué hace mal? 2017. Benjamín Vicuña y Son la todos chica. iguales. 9 de enero. ¿3 de enero dice? 3 de enero. Ay, de 3 ahora. de Sí. enero. Ella le cuenta que está en un reality en Chile, dice, acá me tienen secuestrada en un hotel de Santiago. Él le dice Claro, es eso. lo Y ella, que no ella, perdón, Romina la Malaspina bebé, estaba exactamente. haciendo doble Ah, entonces fue para tentaciones en ese largo. Te momento vas en a quedar Chile, que un es un par de reality meses como show, mínimo. Hay un audio. y Le le envía dice este mensaje Vicuña que y ahí hay un audio. supuestamente después Claro, Romina empezó a desmintió aparecer. todo, que ¿Estás no, que solo esto no era acá? Le verdad, pregunta ella. porque ella no Mi podía tener entorno habla teléfono recién en de el una reality, eso persona. fue lo que Necesitamos la dijo, y letra de la dos, canción. Ah, sí. Joder, que no puede ser asume. Ella ella no tenía porque Vicuña, pero siempre dijo tuvo una. Dice, iPhone y este jaja, se notaba ya que era un entendí. Samsung. O sea, A estaba lo con la que China. después No, hemos no. Ay, me comprobado duele. que Vicuña ella mala. tenía un Samsung Ella, por que esa tiene época y hay una códigos y es foto de eso. experta, le dice. Así Te que puedo llamar por acá porque otra llama. se quedó Por lo menos pide rarísimo. permiso. Esta pide permiso. Analia me mira con mala cara. Te puedo llamar por acá. Quiero que me des una Data data rápida. Sí, justo para rápida. esa. En este Presten momento, claro, atención. Benjamín Sí, estaba muy ¿cómo bien les con la China, explico? Quiero digamos, no una tenía data ninguna crisis. rápida. Sí, un rapidito. De cómo es el tema en la TV chilena Bueno, y y qué estos fueron mejor que los chats vos comprometedores, para a lo que eso. él también Y dos, desmintió, que ambos obviamente, en su colegas son momento, casi tan buenos. Sí, algo, incluso una cosa que me molesta quiso es que no haya mandarle ni una crisis. como una carta de documento o un bozal legal, quiso mandarle un bozal legal y creo que le mandó a la producción, obviamente, de LAM en ese momento. Y luego, bueno, Romina Malaspina también salió a aclarar en este 2020 que no, que fue todo mentira. Pero no sé, hay pruebas de que ella no siempre tuvo un iPhone, así que se las dejo ahí, ¿eh? Yo tengo mis dudas. A veces pasan cosas muy tristes en esta historia. En el 2019, cuando estuvo separado de la China, porque ellos, bueno, tuvieron crisis en el medio, y estuvo separado un tiempo largo, en 2019 se la relacionó con la actriz española Elena Rivera, con quien estaba filmando Inés del Alma Mía, que es una miniserie, que luego salió en octubre, si no me equivoco. Y en ese momento, Benja y la China estaban pasando por una crisis, o sea, estaban separados. Así que se lo relacionó con ella porque ella subió un posteo a Instagram que se encontró una gigantografía de Benja y le puso corazones y le puso sex bomb, el tema sex bomb. Y fue como medio raro y alertó un poco. Entonces, la China después rompió el silencio y dijo, y lo vi. Lo hablé con Benja, obviamente a mí también me llamó la atención, creo que no lo hizo con mala intención, fue más como una humorada. Y bueno, y ahí dijo que pidió disculpa a Benjamín. Dice, por ahí no sabía que en Argentina se habla mucho de mí y de Benjamín. Me dio pena, pobre, porque ella tiene su novio y su historia. Habló con Benjamín y le pidió perdón, le dijo que era una humorada y está todo bien. ¿Qué puede pasar, no? Que vos estás trabajando y te llevas súper bien con un compañero. Y que justo da la casualidad que ese compañero, bueno, está de pareja y subís una foto así con él. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. En noviembre de 2020, que también ya había rumores de crisis de nuevo con la China, subió una foto del rodaje donde está apuntándole con un taladro para promocionar la miniserie.
Y bueno, y actualmente se lo relacionó con la moza cordobesa. El actor chileno habría conocido a una moza durante su visita a la provincia de Córdoba hace algunos meses, y aquel episodio podría ser uno de los motivos que generó la separación. Esta chica lo terminó contando porque terminó enojada. Esta chica, cuando dice esta chica, es una chica en Córdoba. La moza. ¿Provincia de Córdoba? Sí. La moza, el camarera, como quiera llamarlo, una chica jovencita. Sí. La moza lo cuenta porque termina enojada con él por esta situación. En el momento íntimo donde están juntos, él le cuenta que estaba mal con la china, que la situación estaba mal, esto fue hace un tiempo. Y le pasa su WhatsApp, le dice, agendame, que seguimos hablando, anoté mi teléfono, todo bien. Bueno, cuando termina esa situación, ella esto mismo lo divulga entre la gente de ese bar, le cuenta a los amigos que estaban ahí, se enteró hasta el dueño del bar. Y cuando les dicen, tengo el WhatsApp, mirá, agarra el teléfono para mostrarles que tenía el teléfono de él, él la había bloqueado. Como que le pasó el teléfono para quedar bien y después la bloqueó como porque en verdad no quería saber más nada. Entonces ahí ella se recalienta, se enoja y le cuenta esta situación a la China Suárez a través de Instagram. Hace un tiempo atrás, cuando Benja estaba en crisis con la China, dicen que habló con esta moza, se pasaron los números y siguieron hablando. La moza sale a decir todo esto, bueno, porque después obviamente él recompone su relación con la China y... pero no sé si le seguía hablando. A lo que él, bueno, obviamente desmintió todo esto. Obviamente no. No va a salir a decir, sí, ¿sabes qué? Me estoy comiendo la moza. No. No, no, no. Sí, sí, hijo. Creo que también le mandó bozal a Steffi Bernardi y quedó todo ahí. Así que no sabemos. No sabemos si termina siendo o no verdad estas infidelidades. O no sé si infidelidades, pero lo de hablar con la moza queda como un poquito raro y hay que ver qué le dijo a la moza, porque la moza habló con Steffi, pero no contó tanto, sí lo expuso, como me habló. Y no sé si llegaron a concretar algún encuentro, creo que no. En fin, también hubo rumores de infidelidades con la China Suárez, vamos a ver quién es su próxima pareja o si se arregla con la China Suárez. Cierra quilombo, cierra quilombo. Y es como raro porque ya viene de una relación donde ya tuvo infidelidades, volvió a hacer lo mismo. Entonces como que hay que estar atentos a estos tipos, ¿no? Que vienen de infidelidad en infidelidad. Y nada, tengan cuidado. Tipos y tipas también, porque hay mujeres que también son muy infieles, ¿eh? Lo repito porque vale la pena. Hola bellos, vengo desde el más allá porque bueno, me faltó grabar una partecita porque pasó estos días. Una de las respuestas de la moza a lo que se dijo de esta vinculación con Vicuña. Y bueno, vamos a ver ahora el video. Lo publicaron en LAM, así que vamos a ver qué pasó. Es una cadena, sí, en sí, realidad. Sí, es una cadena grande. Pasamos alguna vez por ahí. Bueno, a ver, ella desmintió todo. A esta chica, que atendía, no es que desmintió. El nombre es Marianela. Que efectivamente ella trabajaba. Claro, está la foto. Fueron juntos, pero efectivamente está la foto de ellos dos ese día que se conocieron, digamos. Esta es la famosa moza de la que venimos hablando todos hace una semana. Marianela, que me escribió. Ahí está la foto de ella. Te mando este mensaje para aclarar lo sucedido. Escuchen. Y me pone, respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno, todo muy serio, ¿no? Sí. Dice, de mi boca y de forma consciente no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva. Finalidad destructiva. ¿Qué hizo con Berardi? Estaba drogada y no se acuerda y perdió la memoria con todas las cosas. No fue Berardi, que dijo no Berardi. Fue ella la no que se la contó la moza a no. Berardi. Entonces, no. Berardi, ¿cómo sabe no que fue es la verdad? Fuente. Bueno, se lo contó alguien. ¿Vos estás buscando las fuentes de todo? ¿Oh? Bueno, no, a vos nadie te pregunta las fuentes. No, pero no estoy, pero digo, a veces ella, que es una chica que acaba de empezar, que se sienta con esa displicencia, si vos querés con tal vender algo fuente, tan grave, vendela, pero no le de una la familia, de digo, que digo, porque hay, a veces hay que pero tener no pruebas fue la para decir fuente estas de pavadas. La moza, no, fue se lo encontró una persona. Por segunda vez, sí, te digo, escuchá y razoná estos comentarios. Trata de razonarlo más. No. Dice, de mi boca, sí, y de forma consciente no van a salir palabras que puedan tener una finalidad. Algo pasó, claro. ¿Qué quiere decir con esto? Claro, que sí, algo hay pasó. Algo, claro. No en definitiva, lo qué. Que importa es que sin decir claro. nada, te está diciendo que porque sí. Porque si no decís, dice,
es no, mentira. No lo conozco, claro. Se acabó obvio, todo no el lo tema. Conozco, ya está. Claro, obvio. No estoy a favor de chismes ni rumores. Lo encuentro en una forma de comunicación de muy baja vibración. No, iban a nadar un poroto. Es Iván a nadar. Creo... Es Brasil, no, es Brasil. Creo que está mejor. Creo, apoyo, vivencio y comparto otras formas de comunicación que generan amor, compasión, paz, alegría, empatía. Por ende, mi actuar y mi hablar... Raro el castellano este que está manejando en Brasil. Bueno, pues están... Se le mete el portugués. Pues Argentina, de Córdoba, sí, ¿no? Sí, sí, no es nada más. Irán siempre direccionados hacia ese tipo de vibración. Deseo luz... A toda no. esa situación. Transmutación. Sí. Ahora no termina. Pará, ahora te digo. Nos tapó el agua. Perdón, chicos. Cura. Claro. Gracias. Hoyo de cabotaje. Me da el libro de autoayuda. Me da el libro de autoayuda. Sí. Sí, ¿no? ¿No? A ver, igualmente lo que dice Estefanía Berardi es lo que pido lo pongan al aire, no lo ponen, y lo que no pido lo ponen. Es genial. Es que esta chica, Marianela, digo, porque habla de no... Que se está comiendo una carta de documento. Yo pensé que Benjamín le mandaba una carta de documento. Es más de Benjamín que le avisa por WhatsApp. No, no le mandó nada todavía. Es para entrenarlo. No, hoy hablé con ella a la mañana, perdón, majito, me la crucé en maquillaje, me dijo que todavía no le había llegado nada, y que ella le dijo... Ah, no, sí, esa es Steffi Bernardo. Sí, la carta de documento es a Steffi Bernardo. Sí, sí, sí. Y ahí se pero no sé ahora si también a la moza. ¿Sabes qué lo pensé? Esa es la declaración de la moza. Y después la China, que no la tengo aquí, pero va a aparecer en el video. La China también salió a decir como basta, paren ya, de hablar de la separación, porque bueno, ellos no se separaron por infidelidad. No le llegó ningún mensaje de la moza en ningún momento. ¿Cómo rompen los huevos que no tengo con la moza que me escribió? No me escribió nunca nadie, no me escribió nunca nadie, nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió, no tengo ni idea. ¡Paren ya, por favor! Dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o por una traición. La gente se separa por muchas otras cosas más simples, no tengo idea. Nos queremos un montón, está todo bien, nos separamos bárbaro, aunque eso no venda, pero córtenla ya, por favor, es agotador. Ah, buen día. Más bueno que vivamos nuestra vida. Pero bueno, a mí realmente no me importa la separación en sí. Me parece que cada uno es libre de hacer lo que quiera con su pareja. Sí, hay antecedentes que lo condena Vicuña. Y yo creo que cuando ya hay muchos antecedentes, guarda. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el tiempo y esto ha sido todo. Así que ya saben, suscríbanse, compartan, denle like, campanita, comenten si quieren algún tema en particular. Y nos vemos la próxima, síganme en las redes. Sean felices, no discutan, no peleen. Atentis a las señales y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Que ahora sale un vinito, ¿o no? Sí, a mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, lo tomamos. Hasta mañana. Que disfruten.